España registra su primer caso de coronavirus. Todos teníamos la necesidad de hacer algo de calado para España en ese momento. ¿Qué podíamos hacer más importante que pedirle a la Virgen que viniera a España? No éramos nosotros, claramente. Era ella dirigiendo todo y abriendo puertas. ¿Qué hay dentro? Un tesoro. Son los papeles de la peregrinación de la Virgen. Recorrimos más de 10.000 kilómetros con la Virgen, ¿no te acuerdas? Ya está otra vez. No ha sido nadie peregrinando a ver a la Virgen, sino que la Virgen ha peregrinado a vernos a nosotros. Nuestro pueblo de Dios necesita decirle a nuestra madre, te quiero. Estuvimos andando ese día en total unas 8 horas. ¡Vamos! Vías eso y era una absoluta fiesta. O sea, una fiesta en la tierra y en el cielo, ¿no? Después de la peregrinación ha habido un antes y un después en nuestra familia. ¿Tú sabes cómo se reza? Madre, ven. Madre, ven significó eso, abrirle los brazos a la Virgen con un sí gigante. Para mí ha sido la calma en medio de tantos días de tempestad. Fue confirmar el amor de una madre, el empuje de una madre. A raíz de Madre Ben, mi vida cambia. Madre Ben me ha enseñado que la Virgen es una madre real, que está ahí. Gracias por venir y a darnos fuerza.